Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega del Tercer Tiempo. Hoy tenemos preparado un programa con muchos reportajes y también un magnífico sorteo. Titulares y comenzamos. Alaurín Golf organizó este domingo una jornada de puertas abiertas con la que se pretendía acercar a los alaurinos a este deporte y dar a conocer sus promociones y descuentos para este año. Esta mañana se ha celebrado en el programa de la radio municipal Alaurín al Día el sorteo que el Tercer Tiempo ha organizado junto a Alaurín Golf. El grupo Senderismo Alaurín va a poner en marcha este domingo una ruta por la Sierra del Híjar de dificultad media-baja y para la que aún quedan plazas libres. La salida será a las 7:30 de la mañana desde el recinto ferial. El Alaurín de la Torre frenó el buen momento del alaurino con un triunfo por 3-1 en los manantiales. Las bajas del conjunto azulillo fueron una de las claves de la derrota, con la que los de Antonio Sánchez bajan a la quinta posición. El club baloncesto Alaurín el Grande sigue confiando en conseguir el objetivo de clasificarse para la segunda ronda de la competición tras vencer el sábado al Unicaja Andalucía 64-61, gracias al acierto de los de Curro Canca en el tiro exterior. Pues enseguida les hablamos de nuestro sorteo, y es que antes vamos a empezar hablando de las jornadas de puertas abiertas que tuvo Alaurín Golf este pasado domingo. El objetivo principal era acercar a los alaurinos a estas instalaciones para que pudieran probar este deporte y también para que conocieran sus promociones para este año. La empresa que gestiona estas instalaciones, Global Golf, ha empezado el año con fuerzas para promocionar esta práctica en la localidad. Unas 20 personas de todas las edades acudieron a la primera de las convocatorias preparadas. Alaurín Golf ha preparado dos jornadas de puertas abiertas. Además de la del pasado fin de semana, hay otra prevista para este domingo 28 de enero. Estamos aquí para invitaros a todos las personas de Alaurín el Grande a que conozca este deporte tan bonito que es el golf. Y se hacen las puertas abiertas porque hemos llegado a hacer un acuerdo con el ayuntamiento de hacer una escuela municipal y nos ha gustado la idea de hacer estos dos días libres gratuitamente para la gente de Alaurín. La jornada comenzó con una charla introductoria del profesional de Alaurín Golf, Miguel Navarro, que es encargado de las clases. Y tras ofrecer unas breves nociones sobre la práctica de este deporte, comenzó el momento más esperado, los lanzamientos. Unos tiros que tanto niños como mayores disfrutaron. Y este domingo se repetirá experiencia. Habrá una nueva jornada de puertas abiertas para la que se pueden apuntar los interesados llamando al teléfono de Alaurín Golf. De esta manera podrán inscribirse o apuntarse a las clases. Estáis todos invitados gratuitamente a venir a este evento para que probéis lo que es este deporte tan bonito que es el golf. La persona que le guste el golf y quiera aprender, pues lo primero que tiene que hacer tiene que llamar al teléfono 952-595800, que sería el club de golf, coger clase de golf con el profesor que hay aquí, que soy yo, y coger un horario y empezar, pero tienes que llamar primero a la oficina del campo de golf para que le informe cómo van las clases. Además, Alaurín Golf empieza 2018 con muchas promociones y descuentos, gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Si les gusta el deporte al aire libre y los ejercicios de relajación, anímense y denle una oportunidad al golf. Y ahora sí, vamos con nuestro sorteo. Y es que el Tercer Tiempo ha regalado esta misma mañana clases gratis y Green Fish cortesía de Alaurín Golf. Premios que se han repartido durante el programa Alaurín al Día de la Radio Municipal. El programa Alaurín al Día de la Radio Municipal ha sido el espacio en el que hemos efectuado el sorteo de los premios gracias a la cortesía de Alaurín Golf. Ha habido un total de 16 afortunados entre Green Fish y Bautismos de Golf. Para participar, había que responder a una pregunta muy sencilla. ¿Quién diseñó el trazado de Alaurín Golf? La respuesta era Severiano Ballesteros.
así que todos los ganadores tienen que ponerse en contacto con el campo de golf para gestionar los horarios y poder practicar este deporte llamando al teléfono 952-59-5800. Enhorabuena a los premiados y gracias a todos por participar. Pasamos ahora a otra noticia de interés para los amantes de la naturaleza y el deporte al aire libre. El grupo Senderismo Laurín ha organizado una ruta por la Sierra de Líjar de dificultad media-baja para este próximo domingo, día 28. Si le gusta la naturaleza y es aficionado al senderismo, la salida que ha organizado el grupo Laurín Senderismo para el próximo domingo 28 es propia para practicar este deporte. De dificultad media-baja y no recomendada para personas no iniciadas en el senderismo, la ruta recorrerá la Sierra de Líjar. Domingo 28 de enero tenemos una ruta en la zona norte de la provincia de Cádiz. La Sierra de Líjar pertenece a la zona de Algodonales, una ruta muy interesante, de montaña. Puede asustar un poco al principio el desnivel que tiene, pero en realidad el desnivel se divide en tres tramos, de forma que entre tramo y tramo hay un descanso, lo que hace la ruta bastante accesible, llevadera y una ruta de dificultad media-baja, la hemos catalogado. La ruta es una oportunidad para admirar la belleza del paisaje del norte de Cádiz, ya que desde la Sierra de Líjar las vistas impresionan. La ruta tiene una calidad paisajística muy grande, en la zona, además de gran vegetación, pues una vez que se sube se tienen unas vistas espectaculares de gran parte de la provincia de Cádiz y de la de Sevilla. Y si nos da tiempo, pues haremos alguna parada en alguno de los pueblos cercanos para poder tomar algo y combinar lo que sería un poquito de turismo con la práctica del senderismo. Si van a participar en esta ruta, no olviden llevar zapatos adecuados y ropa de abrigo, ya que los necesitarán a lo largo del camino. Lo que es importante es ir un poquito equipado, sobre todo por el frío que está haciendo últimamente, y hay que tener en cuenta que vamos a superar los 1000 metros de altura. Es recomendable que asistan con calzado apropiado para el senderismo y con prendas de abrigo. Es importante que lleven más de una capa por si a lo largo de la ruta van a tener calor cuando estén caminando, tengan que quitarse prendas, pero luego llegará un momento en el que haga frío y le va a hacer falta llevar algún tipo de prenda de abrigo. La salida será el domingo 28 desde el recinto ferial a las 7:30 de la mañana. Si quieren más información o participar en esta ruta, pueden ponerse en contacto con Senderismo Laurín en su página de Facebook, llamando al número de teléfono 661-485540 o escribiendo un correo electrónico a senderismolaurin@gmail.com. ¡Anímense! Aún quedan plazas libres. Pues ya lo saben, aún están a tiempo de apuntarse. Seguimos con más informaciones y vamos a repasar a continuación los marcadores de la jornada. Empezamos con la derrota de la Laurino por 3-1. Los de Antonio Sánchez cortaron su buena racha de resultados ante la Laurín de la Torre. Las ausencias del decano fueron una de las claves del encuentro disputado en los manantiales. No fue un partido bueno para la Laurino. El conjunto azulillo tenía muchas esperanzas puestas en él tras la racha de 5 victorias y un empate en las últimas 6 jornadas. Sin embargo, el encuentro más importante llegó en el peor momento, con la plantilla llena de bajas, y al gol tempranero de Quique en el minuto 12 le siguió el de Montero en el 76. El decano siguió luchando y llegó a recortar distancias en el marcador con un lanzamiento de falta directa de Diego, pero la recta final jugó una mala pasada a los de Antonio Sánchez. Primero con la expulsión de Caro por roja directa y después con el definitivo 3-1 de Ito en el 85. El alaurino podría haberle arrebatado la tercera plaza a la Laurín de la Torre si hubiera ganado. Sin embargo, con la derrota baja a la quinta posición, un tropiezo que puede servirle para coger más impulso en las próximas jornadas. Todavía queda toda la segunda vuelta de la liga para seguir a la caza de los puestos de ascenso.
Y vamos con más resultados de la jornada de fútbol. Estos son los resultados del fútbol. En partidos jugados en casa, en categoría pelusas A, Escuela Municipal 2, Alaurín de la Torre 2. En Alevín C, Escuela Municipal 1, Carlinda B 9. En Infantil A, Alaurino 3, Campillos 1. En Infantil B, Alaurino 3, Estación 0. Y en Senior B, Alaurino 1, Pizarra 2. Y en partidos jugados fuera, en la Liga Provincial Prebenjamín, Cártama 1, Escuela Municipal 7. En la Liga Provincial Pelusa, Cártama 7, Escuela Municipal 1. En Benjamín A, Álora 4, Escuela Municipal 5. En Alevín A, Los Prados 0, Escuela Municipal 6. En Alevín B, Puerta Blanca 1, Escuela Municipal 9. En Benjamín C, Los Prados 6, Escuela Municipal 4. En Benjamín B, Carlinda B 0, Escuela Municipal 9. En Prebenjamín, Lauro 6, Escuela Municipal 0. En Cadete B, Estación 1, Alaurino 4. En Cadete A, Mijas 0, Alaurino 2. En Juvenil B, San Estanislao 6, Club Deportivo Alaurino 3. Y en Juvenil A, Puerta Blanca 4, Alaurino 3. Y mejor resultado que el Club Deportivo Alaurino tuvo el Club Baloncesto Alaurín el Grande. Los de Curro Canca dieron la sorpresa al vencer al Unicaja Andalucía 64-61 y marcan el camino para clasificarse para la siguiente ronda de la competición. Esta vez sí pudo ser. El Club Baloncesto Alaurín el Grande jugó al nivel que se espera del equipo y venció contra pronóstico a la Unicaja Andalucía, que cosechó su tercera derrota de la temporada. Muy duro por lo tanto el enfrentamiento, pero los de Curro Canca aprovecharon el factor cancha, su acierto en el tiro exterior y su concentración de principio a fin para que el triunfo se quedara en casa. Estoy contento sobre todo con el trabajo defensivo. Hoy quizá hemos estado en el otro lado en lo que es el tiro exterior. Hemos tenido a Fran muy acertado en el triple y creo que eso nos ha dado la ventaja que hemos necesitado para llegar al final con fuerza. Este es un equipo que está a los 40 minutos apretando y que normalmente en el último cuarto muy pocos pueden aguantar el ritmo. Y evidentemente si no hubiésemos tenido esa ventaja anterior, pues quizá otro gallo cantaría. Aún así, el Unicaja tuvo la oportunidad de forzar la prórroga en la última jugada, pero el lanzamiento no entró y los alaurinos se llevaron el triunfo por 64-61, de manera que siguen teniendo a su alcance meterse en la siguiente ronda del torneo. Hemos tenido quizá la fortuna que nos ha faltado no solo en el partido anterior, sino casi en toda la liga, que creo que por eso estamos así un poco por debajo de la media, pero en condiciones normales este tiene que ser nuestro nivel y este tiene que ser nuestro criterio sobre todo de juego a partir de ahora, y nos quedan 5 partidos apasionantes para poder meternos en la segunda fase, y en la segunda fase ya hablaremos de circunstancias. La nota negativa para los alaurinos fue que los equipos que le preceden también ganaron sus respectivos encuentros, así que faltan 5 jornadas para la siguiente ronda y los de Curro Canca están a un punto de la Alameda Rangers, que marca la zona de clasificación para la segunda ronda. Será precisamente el próximo rival el próximo sábado, partido que también se jugará en casa a partir de las 6 de la tarde. Y vamos a darles a continuación el resto de los resultados de baloncesto de este pasado fin de semana. Estos son los resultados en cuanto a baloncesto. En categoría cadete, Escuela de Baloncesto de Alaurín el Grande, 52, Maristas Málaga, 32. En categoría infantil, Club Baloncesto Mijas, 58, Escuela Alaurina, 18. En pre-minibásquet, la Escuela de Alaurín el Grande, 64, Fundación Andrés Olivares, 37. Y vamos ahora con la sección de la pizarra, gracias a la cual les ayudamos a que perfeccionen la técnica de algún deporte. Hoy volvemos con la natación y tras la masterclass de crawl que nos dieron los monitores de la piscina municipal hace algunas semanas, esta noche vamos con la braza. Como peculiaridad del estilo braza es un estilo simultáneo. Simultáneo se refiere a que lo hacemos tanto con las dos manos como con los dos pies a la vez.
Vale, cuando yo voy nadando a braza, yo tengo que extender muy bien los brazos, tengo que meter la cabeza conforme extiendo mis brazos, tiro fuerte de mis brazos abriendo y saco la cabeza. Un error muy común que tiene la gente cuando va nadando a braza es que yo voy nadando a braza y cuando tengo las manos aquí después paro, saco la cabeza y respiro. Entonces yo no llevo un movimiento de brazo continuo. Yo tengo que tirar de mis brazos y sacar mi cabeza y cuando extiendo mis brazos hacia el frente es cuando meto la cabeza e intento deslizar un poquito más al frente. Es un error que comete mucha gente pero que también es muy complicado arreglarlo. Otro error muy común que comete la gente es con respecto a la técnica de los pies. Los pies de braza se nadan con la planta de los pies, se hace el empuje. Yo empujo el agua siempre con la planta de los pies, pero hay mucha gente que está acostumbrada a hacerlo a modo tijera. Entonces yo lo que hago es nadar así, hago como un estilo de crawl, pero abriendo las piernas y lo que tenemos que hacer es un movimiento completamente simultáneo con los pies y empujar el agua con la planta de los pies. Siempre hacia afuera y cerrar muy bien con las piernas estiradas. Una manera que se puede corregir ese error que comete la gente con los pies es nadando siempre cerca de una pared. Entonces nosotros tenemos que nadar pegado a una pared con el pie con el que cometemos el error y apoyar la planta del pie contra la pared. Entonces al yo forzar para apoyar la planta del pie con la pared es la posición que estoy buscando con respecto a la técnica de los pies de braza. Siempre las rodillas un poco separadas, no se ponen las rodillas juntas y las plantas abiertas hacia las dos paredes laterales. Para la salida de braza la hacemos al igual que la salida de crawl. Es una salida que se hace de cabeza. Me tiro de cabeza desde el bordillo o desde la plataforma en función de la piscina. Me tiro de cabeza, deslizo, hago una brazada larga de braza, continúo deslizando, hago una patada de braza con mis brazos al frente para evitar la resistencia con el agua, entonces sigo deslizando y ahí ya hago una última brazada para salir a la superficie y continuar nadando a braza. Eso es una limitación que te pone el reglamento. El reglamento del estilo de braza te dice que lo máximo que puedes hacer tú buceando por el agua es brazada, patada, brazada. Si tú con esa brazada, patada, brazada pasas los 15 metros, no pasa nada, no estarías descalificado con respecto a mariposa, espalda y crawl, que sí te limita los 15 metros. En braza, si tú haces una brazada y sales a nadar, no pasa nada. Puedes seguir nadando porque no te has pasado de esa limitación del reglamento. Si tú haces brazada, patada, brazada y te haces otra patada más, entonces sí estarías descalificado en función del reglamento. Un añadido que el reglamento sí te permite hacer a la hora de las competiciones en las salidas, cuando me tiro de cabeza, puedo incluir una pequeña patada de mariposa con respecto a la progresión de esa brazada, patada, brazada que voy haciendo en subacuático. Entonces tendría una patada de mariposa con brazada de braza, patada de braza y brazada de braza para salir a la superficie. Siempre es obligatorio tocar con las dos manos. Si yo no toco con las dos manos en la pared, estaría descalificado. Siempre se toca con las dos manos y tanto para un lado o como para otro, me giro, hago una mano por dentro del agua y la otra por fuera, me empujo de la pared e igualmente repito la secuencia de la salida, brazada, patada, brazada o brazada con patada mariposa, patada, brazada. En el estilo de braza no se permite hacer la voltereta. Hubo ahí un momento en el reglamento en el que sí estaban viendo la posibilidad de tocar con las dos manos y hacer volteretas, pero no sé si eso está todavía incluido o no. Entonces yo toco con las manos, con mis dos manos a la vez, si toco una mano y la otra no sería válido, toco con mis dos manos, giro y me empujo y hago el subacuático de braza para seguir nadando braza normal. La braza es un estilo que a la gente le cuesta mucho trabajo. Yo normalmente suelo decir que los pies de braza se llevan de serie. Aprender los pies de braza es complicado si no se empieza a aprender desde pequeño, porque es muy difícil corregir cuando la gente tiene el vicio de hacer unos pies de tijera. Entonces, siempre que tú no lo hagas bien, tu estilo va a ser malo. Y en realidad es un estilo
que aunque en el reglamento, en la práctica y en todo, es el estilo más lento que hay, es el estilo que más le gusta a la gente, que más tiempo se puede nadar sin provocar ese cansancio a la gente que no está acostumbrada a nadar durante mucho tiempo. Y además te provoca muchos beneficios en todo, estás trabajando con tus dos manos, con tus dos brazos, trabajas tu coordinación, trabajas técnica, trabajas la respiración. Siempre en braza es una brazada y respiro. En braza está limitada la respiración, siempre que hago una brazada tengo que respirar. Y es muy importante que cuando lo hago, yo saco el pecho del agua, pero está prohibido sacar los codos. Si yo saco el pecho de manera que mis codos salen del agua, estaría descalificado. Entonces yo puedo sacar el pecho todo lo que quiera, que siempre que mis codos estén dentro del agua, yo puedo seguir nadando y no estaría descalificado. Si en mi caso yo voy nadando y hago dos brazadas con la cabeza dentro del agua, también estaría descalificado. Son ejercicios que se suelen hacer de técnica para mejorar la posición del nado, pero en competición estaría prohibido hacerlo. Estaría penalizado. Pues muchas gracias a los monitores de la piscina municipal por este reportaje. Y ya nada más por nuestra parte, tras ofrecerles esta lección de natación, los despedimos hasta la próxima entrega del Tercer Tiempo. Les dejamos mostrándole los mejores momentos de la jornada de puertas abiertas vivida en Alaurín Golf el pasado domingo. Que pasen muy buena semana y hasta el martes que viene.